pero al final termina pagando bien al mago. Uy, Efren Reyes coge muy bien la bola 5, pero lamentablemente la bola blanca toca la bola número 8. Ahora el tiro va a ser más complicado para Efren. Viene Efren. That ain't no good. Oh, he went. Oh, he hit the outside. That's a good shot. ¡Qué habilidad, señor! Ok, bienvenidos nuevamente a Fortino Billar. Bueno, damas, caballeros, hoy nos encontramos nuevamente aquí para ver un partidazo del mago Efren Reyes contra un jugador estadounidense muy bueno en esos tiempos, CJ Willy, que en esta ocasión gana la salida y arrancará rompiendo. Because he thought that they had changed the time of the match. He thought that he was going to play at 9 o'clock this evening. Mete dos bolas en el break, tiene posición sobre la bola número 2. Partido de abierto de Estados Unidos del año 94. En el año 96, CJ Willy tendría un año excelente y una excelente Copa Mosconi. Carrearía prácticamente al equipo de Estados Unidos ganando esa Copa Mosconi del año 96, que sería, creo que la segunda edición o tercera edición por ahí, desde que se empezó a jugar esa Copa. Bueno, bola 9, ya quiere empezar duro. Vamos al round número 2. Logra meter una bola en este break. Ahí lo ven ustedes, señores. ¿Qué acaba de pasar? CJ Willen, a la hora de intentar meter la bola número 1, se le fue el taco muy abajo, se descachó y terminó metiendo la bola blanca por encima de la bola 1. Efren Reyes aprovecharía. Sígueme si te gusta el billiard pool. On the bottom, then you really need no one as a, not too much of a, you know, top, not too, now that was kind of weird. 1-1 el partido. Efren Reyes cambia su taco de romper por el taco de jugar, porque si no lo saben, bueno, ahí va otro tip de los jugadores profesionales: tienen un taco más pesado para romper y tienen un taco más liviano para jugar. Qué buena defensa de Efren Reyes. Bueno, más o menos ahí viene CJ. Match, but nevertheless, Mizrak is playing well. Wow. Buen tiro, buen tiro. La intentó meter en la tronera lateral de la izquierda, pero tuvo la suerte de meterse en la de la derecha. Tiene posición ahora sobre la bola número 4. La coge espectacular. Bola número 5. Se desliza muy bien este jugador. Ya ven la calidad de este jugador estadounidense. Bola 9 ahora para CJ. 2-1 el partido. Para el round número 4, CJ mete la bola número 1. Aquí, muy bien controlado ese tiro sobre la 2. Logra separar la 7 de la 5 también. Bola 3. La bola más complicada es la bola 6, que está muy pegada de la bola 9. Y el tiro sería un poco difícil. Ah, y aunque se echa la bola número 5 al intentar separar la bola, se vio como atentó a tirar esa bola. Pero al final termina pagando bien el mago. Uy, Efren Reyes coge muy bien la bola 5, pero lamentablemente la bola blanca toca la bola número 8. Ahora el tiro va a ser más complicado para Efren. Viene Efren. ¡Qué barbaridad de tiro del mago Efren Reyes! Una curva espectacular evitando la bola 7 y mete la bola 6. Se queda en el tiro en la 7 ahora también. Efren Reyes simplemente the magician del billiard pool. That's kind of what I thought. CJ's kind of couple wild shots and that's got to get up a little bit. Uy, ese tiro sobre la 9 es complicado. Ojo que puede fallar. No fue así. Deja tu like por ese tirazo del mago Efren Reyes. ¿Qué tiro? Tell you what, the US Open, it brings you know, it brings a lot out of people. Saltamos ahora al round número 7. Un push out por parte del jugador de Estados Unidos. Efren Reyes lo ve muy complicado. Le cede otra vez el tiro a CJ. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ya lo ven ustedes, señores. El salto ha sido utilizado desde tiempos antiguos y lo han dominado muy bien grandes jugadores como este estadounidense CJ Willy. Viene bola 9-2, ataca. CJ use it to his advantage. He's really fighting hard. He's putting,
Solo tres bolas en la mesa, bola número 7, encara la bola número 8, viene CJ Willy para seguir ampliando ventaja del mago Efren Reyes, está 4-2, le pega, no te creo, no te creo, el jugador estadounidense se echa esa bola número 9, la tenía prácticamente para hacerla. Efren Reyes ahora tendrá que liquidar el partido, se confió el jugador de Estados Unidos. Efren Reyes, el partido 5-5. With Joyner. Joyner's really done well. It's good to see him playing well. See now the corner ball. That's the nine. That's the ball that gets. Y el mago Efren Reyes no le basta con hacer super tiros, sino en esta ocasión romper con un hermoso golden break, dejando el partido 6-5. Estamos a la mitad del partido. Avanzamos al round número 12. Efren Reyes sobre la bola número 1 lanza una defensa o un intento de defensa. Vamos a ver cómo va a quedar. La podría meter CJ Willy. Viene. En esta mesa lo más complicado que tiene es la bola 4, que está pegada a la bola número 8. Aquí lo pueden ver en la banda lateral. Todo era cuestión de acomodarse muy bien. Lo hizo espectacular. Bola 5. Este jugador, 16 años después del 96, que fue cuando carrió al equipo estadounidense, volvería a una Copa Mosconi. Bola 9 ahora sí. Ahí está, 6-6. El partido se está poniendo esto interesante. Siguiente round. Sobre la bola 2, CJ decide hacer una defensa. Queda la 2 pegada a las 7. Efren Reyes analiza el tiro y viene el mago. Espectacular. Espectacular. Aunque podría decirse que pudo haber sido falta, entonces vamos a verla más detenidamente. Primero tiene que tocar la 2 para meter la 9. La 7, perdón. Sí, toca la 2 y luego mete la 7. Es la única forma de que una combinación valga. O que la 2 hubiera tocado la 7. Como acá, digamos, la 3 toca la 8 y se mete. Pero si le hubiera pegado y toca la 8 y mete la 8 primero, es falta. After losing to CJ in a tough. Espectacular como se acomoda en la bola número 5. Viene el mago Efren Reyes. Control absoluto sobre la blanca. Rodney's an up and coming player. That's funny, I guess. Vamos a saltar ahora al round número 20. 10-9 el partido. Este partido es a 13 rounds, como dice ahí arriba. Race to 13. Vemos aquí que está jugando muy bien el señor CJ Willick después de romper. Cara a la bola número 4. Bola número 5 ahora. Si no se tapa detrás de la 8. No, muy bien. Control de la bola blanca de este jugador también es excelente. Uy, no lo creo. Otro fallo del jugador de Estados Unidos sobre la bola 8. Y Efren Reyes puede ampliar su ventaja. You know, you don't get to be on TV and you're trying to win and CJ's really trying hard to win it. Rompe bien el mago, otra vez cambia su taco de romper por su taco de jugar. Bola número 2. This particular rack is going to be going from a 4 to the bigger ball. Un hermoso corrido para quedarse en el siguiente tiro. Tenemos el esquema de la bola blanca acá a la derecha arriba. Es un esquema que yo hago, pero no tiene la precisión exacta de los tiros de un jugador. Como por ejemplo, un corrido. Cuando se haga un tiro corrido, se puede hacer dos formas. Si se hace muy suave, se puede hacer con el taco abajo. Y si se hace un poco más fuerte, con el taco arriba. Entonces, cada jugada es única y el jugador es el único que sabe cómo la tiró. Defensa sobre la bola número 6 por parte del jugador CJ Willy. Deja a Efren Reyes en la mesa ahora, que analiza ese tiro. Es un tiro complicado, pero vamos a ver la elegancia del mago al jugar. Este es un maravilloso tiro, Efren. Tras del hecho, le queda el tiro en la 7 y ahora en la 9 para quedar a solo un round de ganar este partidazo. Bien, el mago Efren Reyes, nos vamos al siguiente round. Va a romper, Efren. Well, that's just a right there.
Well, he made a ball. Mete la 6 en la esquina inferior derecha. El tiro sobre la 1 es complicado. No se arriesga, decide defender detrás de la bola número 7. Well, he can curve and see an edge. CJ Willy intentó ahí a defender, supongo, no lo pudo hacer, dejó el tiro de larga distancia sobre la 1 para Efren Reyes. Una mesa abierta, viene Efren. Efren's really played a great match. Yes, he has. CJ did get the... Solo 5 bolas sobre la mesa. Encara el mago Efren Reyes, atención, se acomoda perfecto para la bola número 5. Quiere ganar este partido. Rodney Morris has defeated... Uno de los mejores partidos de abierto de Estados Unidos de esa época. Como ya ustedes lo vieron, viene bola 8 para el mago. Controla en la banda con efecto contrario y viene bola número 9. More time on TV this year than anybody. El mago enmascarado lo logró de nuevo. Y ahí vemos nuevamente al mago Efren Reyes haciendo tremendo partidazo en este partido de abierto de Estados Unidos del año 1994, que fue uno de los mejores años para el mago Efren Reyes y en los siguientes años también. Nada más por mi parte, suscríbete, deja tu like y comparte con un amigo que le guste el billiard pool. Nos estaremos viendo en la próxima. Aquí a la izquierda te voy a dejar la final de Nick Barner y Efren Reyes. Buenas noches.